Esa historia que vamos a ver a continuación es absolutamente inspiradora. Vamos a contar la historia de Jairo Barrientos Jaramillo, que es un reciclador, luego pasó al oficio de equipajero y actualmente es el gerente de Corpo Unión, que es una entidad bien interesante que ya está generando mucho empleo en la ciudad de Medellín, en Colombia. Jairo, bienvenido a nuestro programa Negocios en Telemedellín. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, usted, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación al programa. Vamos a contar esa historia por etapas. Primero la etapa de reciclador, porque a mí me contaba, usted era reciclador, pero de un momento a otro decide, yo quiero ser reciclador, pero profesional. Y empieza a estudiar, a investigar y transforma el oficio que estaba haciendo. ¿Cómo es eso? Bueno, yo inicié como reciclador en una empresa. Luego fui como volviéndome profesional en el tema, empecé a investigar, empecé a buscar en internet, empecé a estudiar en los libros y luego salí de esa empresa y fui a trabajar independientemente y fuimos a hacer ya asesorías a unidades residenciales. Luego me ofrecieron la posibilidad de quedarme reciclador en una unidad residencial, empecé a trabajar ahí y empecé a ver que el reciclador tiene que ir mucho más allá. Reciclador es cualquier persona puede reciclar, pero hacer una labor que vaya mucho más allá, encaminada hacia el medio ambiente, es mucho más importante. Entonces empecé a trabajar, a investigar cómo podía, cómo se protegía el medio ambiente, cómo aportábamos a la unidad residencial. La gente decía no creer en el cuento, pero yo empecé como a inculcarles eso y empezamos a hacer un trabajo muy grande donde ya le mostrábamos a la junta directiva cuál era el trabajo que estábamos haciendo. ¿Y por qué el cambio luego a equipajero? Bueno, se me dio la oportunidad de venir a esta empresa a realizar las labores de equipajero y estamos ahí desde el 2009. O sea, usted en el 2009 llega a la terminal del norte, sí. Pero resulta que hay que contarle a los televidentes que la empresa que prestaba ese servicio decide no volver a prestarlo. Algo pasó ahí y eso se convierte en una oportunidad para usted y para muchos otros colegas, no solo equipajeros, sino también embellecedores de calzado. Claro, en el 2009 nos dan la oportunidad de conformar una empresa, nos agrupamos todos, formamos la corporación, 42 personas inicialmente, con unos aportes iniciales de cada uno, formamos un capital y empezamos a hacer los trámites legales que se tienen que hacer ante las diferentes entidades. Es ahí como se logra la conformación de Corporación Unión y Compromiso, que es la empresa actual que hacemos la parte de equipajeros en las terminales de Medellín. Jairo, pero al principio ustedes de todas maneras eran todos equipajeros, digamos que había una empresa constituida pero no tenía como esa formalidad, y usted me contaba una historia que quiero que la comparta con los televidentes, de que en algún momento alguna señora llega a quejarse. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, en una de las asambleas de Corpo Unión, pues me nombran como el representante legal, pero igual nosotros seguíamos todos, el representante legal, el que manejaba la contabilidad, el supervisor, y todos seguíamos bajando las maletas. Alguna vez pues una usuaria se iba a quejar y decía, ¿dónde está el jefe de ustedes? ¿Dónde está el representante legal de la empresa? Y uno de los equipajeros le dice, sí señora, un momentico, véalo, ahí viene bajando una maleta. La señora le dice, no, pero si ese es otro de los mismos, ¿cierto? Entonces nosotros a partir de ahí decidimos de que esa persona realmente estuviera realizando labores administrativas como representante legal, claro. Y se enfocara más hacia la parte social, hacia la parte del usuario, hacia que estuviera más pendiente de claro. Las elecciones. Inclusive, mire, le cambiaron el vestuario porque ya es el gerente de la compañía, tiene reuniones con posibles clientes y siempre llega así, como está aquí, impecable. Claro, ha sido muy positivo, no solamente para mí, sino para la empresa, porque hemos ido buscando otras fuentes de empleo para las familias. Ya hoy en día no solamente hacemos las labores de equipajeros y de embellecimiento de calzado, sino que manejamos la parte de residuos sólidos, estamos en empresas donde les hacemos el cargue y descargue de mercancías, y las expectativas pues es crecer muchísimo más con esta empresa. Jairo, me llama mucho la atención es que ustedes han sabido además rodearse, de saber dónde hay especialistas en diferentes áreas que nos pueden potenciar lo que hacemos. Usted me decía ahora en salud ocupacional, en mercadeo, tienen asesores, ¿no?
Sí, señor, pues una de las cosas que hemos hecho en la empresa y para poder crecer es que nos hemos asesorado muy bien de gente profesional, de amigos. Hemos contratado, digamos, en la parte de salud ocupacional una ingeniera que nos permita que las labores de salud en el trabajo sean de mucho bienestar para los trabajadores. En la parte contable, pues hemos invertido en unos software contables, tenemos una persona que maneja la contabilidad y adicionalmente hemos contratado un revisor fiscal que nos brinde una seguridad en los temas contables. Hemos contratado profesionales en la parte de mercadeo que nos asesoren y nos ayuden, sí, a montar todos estos procesos legales en la empresa. Personalmente, Jairo, veo que usted es súper estudioso, o sea, todo el tiempo está mirando a qué seminario, congreso, evento asiste siempre para formarse más. Claro, a partir de ahí pues vimos la posibilidad de poder estudiar muchas personas. Hoy en día estamos haciendo las carreras profesionales varios de nosotros, donde hay un curso, allá voy porque quiero crecer no solamente como persona, sino crecer con la empresa. Entonces hemos hecho cursos empresariales, que cursos en salud ocupacional, que cursos en formación de personal, en todas donde nos invitan a cursos, vamos muchos de los corporados porque el fin es que sea una empresa competitiva. Jairo, pero además veo que usted también participa en muchos procesos de la ciudad, busca apoyos, alianzas, entonces se le ve en Medellín Ciudad Cluster, en el SENA, en los CEDESOS, en diferentes entidades. Claro, ha sido, yo pienso que una de las fortalezas para que la empresa siga adelante. Hemos buscado en todas estas entidades gubernamentales y no como la Cámara de Comercio, el SENA, los clústeres, los CEDEXOS y todas estas entidades que apoyan a las empresas al fortalecimiento empresarial. Allá hemos estado. Y esa ha sido una de las fortalezas para que la empresa siga adelante. Y qué bonito es decir y mostrarlos hoy como ejemplo ante el país y ante el mundo de que una empresa como la de ustedes, conformada por equipajeros, por embellecedores de calzado, que son oficios muy lindos y muy dignos, hoy estén dando ejemplo de inversión social además. Cuéntenos sobre eso. En los primeros 40 meses la empresa ha invertido más de 74 millones de pesos en la parte social, no solamente del corporado, del trabajador que está ahí, sino en las familias de esos trabajadores, que se vea reflejado en que tengan un trabajo digno en la parte social, como educación, capacitación, recreación, ayudas por calamidad doméstica y todas estas cosas que puedan a hacer que su trabajo sea motivado y usted se sienta feliz en la empresa. Jairo, ¿qué les dice usted a los emprendedores, a esas personas que están en todo el país y que tienen una buena idea de negocios, pero que a veces les da temor de sacarla adelante? ¿Qué ha aprendido usted y qué hoy les quiere compartir? Lo que yo quisiera compartir con los emprendedores, a veces decimos que hacer empresa es difícil, pero es más difícil si nosotros no le ponemos ganas. Cuando queremos hacer empresa, lo primero que debemos de hacer es asesorarnos, investigar qué es realmente lo que queremos hacer y para dónde vamos. Y estoy seguro que esto nos va a traer muchos frutos como emprendedores acá en Colombia. ¿Se siente feliz como gerente de Corpo Unión? Feliz, feliz, con muchas ganas de generando muchos empleos además. De generar 1.000, 2.000 empleos y estamos buscando y vamos a las empresas donde nos llamen y es una invitación para que las empresas nos busquen a Corpo Unión, que prestamos un servicio bueno. Bueno, señores empresarios de Colombia, iniciativas como estas son las que hay que apoyar. Ahí está Jairo para que lo contacten, ahí está apareciendo su dirección de correo electrónico para que se pongan en contacto con él y impulsemos este tipo de iniciativas que tanto progreso y desarrollo aportan a nuestro país. Jairo, de verdad que felicitaciones y mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.